Pues estamos andando por... Por el barrio chino. Por el antiguo barrio chino, el Raval. Vamos, es alucinante. Yo no quiero hablar porque es más que no... Es más que no lo que no se ve. Es más que lo que hay. Esto es una pasada. ¿Y aquí qué nos puedas mostrar, Antonio? Te puedo mostrar que estas maravillas las hay en Toledo. Bueno, en Toledo y en toda la península ibérica. Es el arte románico. Y tenemos suerte que dentro de Barcelona hay estas cosas. Un arco romano de medio punto. Vamos a ver el arco romano. Vamos a ver. ¿Te has dado cuenta que aún tiene policromía la cruz, Antonio? ¿Policromía de color rojo? Y arriba era el balcón. Y arriba tenemos el rosetón, que ahora mismo está entrando la luz. Los gavilanes. Aquí tenemos esta simbología. Mira antiguamente. En los pueblos entra toda la gente mayor. Aquí tenemos el águila de San Juan. ¿Ves el águila, Antonio? La iglesia de San Pau del Camp, una joya del arte románico de toda la península ibérica. Claustro polilobular. Los arcos son polilobulares, son únicos en el mundo. Eso está basado en la geometría sagrada. La composición. La composición es sagrada porque siempre son triángulos. Sí, efectivamente. Cuatro redondas por las tres redondas. Triángulo equilátero. A diferencia del mundo árabe, que siempre es concéntrico, aquí siempre son triángulos. Jefe, estos son tiros, ¿no? No, estos no son tiros. Es que ha visto dónde está la golondrina. Allí, y Montjuïc también. Sí, no, estos no son. O sea, a partir del año 1100. De 1100, llegando casi a 1200. Y allí vemos que el capitel ha sido restaurado. No, aquellos son nuevos. No es un elemento originario. No, no son originarios. Elementos originarios y buenos, pues por ejemplo, ahí en la esquina, más para adelante. Buah, mira las tumbas, Tito. Adán y Eva, la serpiente y... Fantástico. El manzano. La mujer lúbrica, que es una mujer con dos pechos y dos sapos. Ahora falta un trozo que le están chupando los pechos, que es el sapo, es el diablo, es la maldad. Es el pecado. ¿Algo había visto en un libro algo así? Es para decir el pecado de la mujer. Es un poco así, muy. Hola. Muy fuerte, ¿no? O sea, la interpretación simbólica. La interpretación simbólica es que la mujer puede traer el pecado, que el hombre lujurioso, la lujuria en sí, es el pecado de la lujuria. Pero que el hombre también provoca a la mujer. Bueno, sí, pero representa que en aquella época del románico, que es muy, muy machista, lo que representa es la mujer la que lleva el pecado, no el hombre lo provoque. De dos columnas, que es el sapo, como decíamos. Que ahí está preso entre dos columnas para que no se escape. Madre. Muy interesante. Madre. Este detalle. Muy interesante. Es románico con inspiración, digamos, en el, sí, en el orden corintio. Sí, pero bueno, en sí, generalmente en los claustros romanos lo que te encuentras siempre son unos motivos que son vegetales, como es este caso. Sí. Otro caso son los animales o figurativos y otro caso son todo lo que son animales mitológicos. Entrarían dentro de la criptozoología. ¿Parecen ángeles? Sí, son como ángeles, pero con cuerpo de águila. El grifo sería cabeza de león. Y cuerpo de águila. Y cuerpo de águila. Y este es una cabeza humana con alas y cuerpo de... Y aquí tenemos... arcos ojivales, sí. Que en un principio es una construcción posterior. Esto es gótico, sí. Esto es de los niños, ¿no? ¿Y esta? No, porque son oseras. Aquí una vez se ha deshecho el cuerpo y ha sido... Y está profanado. Muerto, sí. Y te puedes hablar en Sevilla la iglesia, ¿no? Esta combinación es curiosa. Arco de medio punto central. Sí. Y dos arcos ojivales bilateral. Y ahí tienes la tumba de Wilfredo II, el hijo de Wilfredo Belloso, el fundador de Cataluña. Hostia.
Pobrecillo. Del año 900. ¿Podemos acceder? 911, sí. Muchísimas gracias. Es impresionante este bloque. Sí. Hasta incluso... Lo rompieron por la mitad en su momento porque por detrás hay escritos romanos en una lápida romana. Es lo que te iba a comentar, que parece un elemento reutilizado. Sí, pero después la reutilizaron para hacer la tumba y los monjes en la época medieval la rompieron por la mitad para poder dar lectura a las dos caras. Y también veo que hay policromía. En... Sí, pero yo no me fiaría de esta policromía. O sea, puede ser posterior. Sí. Fíjate qué difícil es crear esta voluta con un puntero. Esta es una maestría de cantería, pero impresionante porque... ¿Y no partirlo? Muy buena apreciación, Antonio. Eran grandes canteros. Grandes artistas, porque una cosa es cantero y otra cosa es tallista. Mira, eso es como en uno de los dibujos de Miguel Ángel, que dibujó una mosca para cabrear, cuando él era estudiante, para cabrear a su maestro. Y lo pegó la gran bronca porque ese día había pegado una mosca en el fresco. Y en cambio estaba pintada, ¿no? Como las avispas de Botticelli. Exacto. Me refiero de que da mucho a hablar. Ahora vamos a ver si encontramos un locutorio. Porque quiero que Antonio sea consciente de la que está liando en la red. Creo que este va a ser, sí, esto va a ser el locutorio. Hola. Hola. Queríamos coger un ordenador. ¿Qué pasa, Antonio? Vale, hay 8. Te pago ya, amigo. Sí, y queremos verlo. Bueno. Grip botecha en mi bay. Sabre chie, mira bay. Grip botecha. Sabo chie. Sí. Quita na pese bay. ¿Acha bay? Sí, 8, número 8, siéntalo. Vale, ¿podemos sentar los dos? ¿Verjo? Sí, sí. Acha, shukriya bay. Por fin hemos encontrado un locutorio. Y quiero mostrar a Antonio. El número completo. Todo lo que está aconteciendo en la red en relación a su persona. He introducido el nombre de Antonio Niño Lobo de Montjuïc. Falta algo, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Le vamos a dar al Enter. Enter, pues vamos ya. Vamos a ver si eres famoso o qué sucede aquí o si no existes. Vamos a ver. Vamos a ver si existes o no existes. Vamos a darle al Enter. Vamos ya. Un día con el Niño Lobo de Montjuïc. Este eres tú, ¿no? Antonio Niño Lobo de Montjuïc. No sé quién es. Este eres tú. ¿Dónde? Antonio Niño Lobo de Montjuïc os desea una feliz Navidad. El Niño Lobo y los misterios de Montjuïc. El gato también. Va ahí. Me bota echar a mí. Dos. No, bota echar a mí. No, bote che. ¿Y cuál fue el primero de todos? El último, espera. Digo el primero, ¿cuál fue? Bueno, vamos a buscar. Bah, ya. Vos, no ve. Se te ve una que se ve que estás en una piedra y se ve un monumento, sí, muy grande, pega, sí, en la pared. Esta. Aquí. Sí. ¿Qué va haciendo? Película nuestra. Pajarí. Ascender, ¿dónde eres tú? Yo. No. ¿Eh? Barcelona, de aquí, del barrio. ¿Por qué tú sabes, Gordo? No iba yo a arruinar. Ole. Yo pago 20 euros. Los gatitos se tiran al suelo cuando Antonio simula dispararles. Por favor. ¿Cómo les enseñó a tirarse al suelo a los gatos? Cariño. Pero qué buenos ratos. Un compendio de amistad, respeto, naturaleza, risas, enseñanzas. A veces veo dos niños mirando el uno por el otro. La verdad es que somos dos niños grandes. Y nos pasamos bomba.